muchísimo gusto a todo nuestro público. Bienvenidos una vez más a este su programa Papás Participando. En esta ocasión tenemos una invitada de lujo y para ello me gustaría presentarla. Ella es la doctora Patricia Ghanem Alarcón, quien es directora general de atención a docentes. Muchísimas gracias por la invitación y un placer tenerla aquí en este programa. Al contrario, gracias por la invitación. Bien, pues para irnos lleno al tema, vámonos con la cápsula que nos preparó nuestra compañera Luz del Carmen Flores. Aprender a aprender se refiere a la capacidad que tenemos para reconocer el proceso de aprendizaje de cada uno de nosotros. Este proceso nos permite analizar nuestras habilidades, nuestras competencias, para también poder elegir y seleccionar aquellas que nos permitan generar aprendizajes diarios. Aprender a aprender requiere tres cosas. La primera es interesarse o motivarse por aprender. La segunda es observar el proceso de aprendizaje. Y la tercera es aplicar lo aprendido dentro de un contexto. Por ello, es muy importante que los padres de familia expongan a sus hijos en experiencias en las que ellos puedan estar sensibles a ese aprendizaje y puedan transmitirlo a otras personas. Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. Bien, pues ya escuchamos a Luz acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy. Para ello, también me gustaría comentarles los estudios que tiene la doctora Patricia. Ella tiene un diplomado en filosofía y maestría en educación y pedagogía terapéutica, además de un doctorado en diagnóstico y evaluación de la educación. Por ello, sabe mucho del tema educativo. Vamos a hablar acerca de aprender a aprender y esta cuestión tan importante que se incluye en el nuevo modelo educativo. Para ello, ¿qué es aprender a aprender, doctora? Me gustaría empezar comentándole a nuestro público que el diagnóstico que nos arroja la propuesta de hacer modificaciones a los planes y programas de estudio tiene una vinculación en que todos nuestros contenidos eran muy extensos, pero poco profundos. Entonces, los niños, tanto en preescolar como en primaria y en secundaria, aprendían muchísimos temas, pero lograban poca profundidad en cada uno de ellos. Con este diagnóstico, se tuvo que tomar la decisión de hacer una modificación a los planes y programas. En este sentido, se han seleccionado una serie de contenidos que van a conjuntarse en lo que los padres de familia, los maestros van a conocer como aprendizajes clave. Okay. Y para poder impulsar contenidos que verdaderamente se vayan asociando, se vayan vinculando y articulando a grandes habilidades, a grandes paquetes de competencias para los niños, se ha sustentado todo esto en llevar a los maestros a que miren más el proceso que van siguiendo los niños para aprender. Y los padres de familia que le ayuden a los profesores a determinar si estos pasos, si estos procesos se van dando. Cuando el niño, el alumno, está consciente de lo que está aprendiendo y de cómo lo está aprendiendo, es el paradigma que se denomina aprender a aprender. Ok, ahora, ¿cuáles serían las habilidades que el niño desarrolla a partir del acto de aprender a aprender? Básicamente podemos identificar tres grandes paquetes de habilidades. Un primer paquete tiene que ver con los procesos perceptuales. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño aprenda a observar, aprenda a comparar, aprenda a identificar y que su lenguaje esté vinculado a este primer paquete del aprendizaje, que puede expresarle al maestro o a su papá cosas como, por ejemplo, el animal que estoy viendo tiene estas características. Estos verbos que estoy conjugando lo estoy haciendo con este proceso. Veo que hay una diferencia entre este paisaje y este paisaje. Cuando el maestro o el padre de familia escuchan que el niño se expresa de esa manera con los contenidos que ve en los libros
o en sus ejercicios, quiere decir que el niño está adquiriendo habilidades, capacidades de orden perceptual. Bien. Ese es el primer nivel del aprendizaje. Pero viene un segundo paquete que tiene que ver con habilidades para profundizar los contenidos. Cuando escuchamos a un niño, tanto de preescolar como de primaria como de secundaria, que dice, yo quiero saber más acerca de este personaje, o quiero saber más de dónde se desarrolló este acontecimiento, o las células animales son diferentes a las vegetales, el niño ya está en un segundo paquete de habilidades que implica la profundización, animado por una habilidad importantísima, que es la curiosidad, que es la antesala del pensamiento científico. Muy bien. Entonces, los maestros, los padres de familia, tenemos que estar muy enfocados a un primer paquete que es perceptual, ayudar al niño a pensar, pero luego llevarlo a este segundo paquete desde profundizar, de innovar, de curiosear. Pero hay otro tercer paquete que completaría el cuadro de lo que llamamos aprender a aprender, okay, que tiene que ver con que el niño se pregunte cómo es que aprende. Entonces, ya el niño está en un siguiente nivel que implicaría pensamiento profundamente científico. ¿Cómo lo vamos a notar? Cuando el niño te diga, tengo duda de esto, me gustaría saber por qué no aprendo esto, tengo dificultad para captar tal o cual cosa de este contenido. Ese ya es un tercer paquete de habilidades que tiene que ver con aprender para aprender. Es decir, que él ya es consciente de su propio proceso de aprendizaje. El perceptual, el de profundidad y el de aprender a aprender. Ok, ahora, al inicio de la conversación nos comentaba que anteriormente, bueno, se dotaba de muchos conocimientos a los alumnos. Es por eso que con este nuevo modelo educativo se quiere centrar en puntos específicos que son los campos formativos. ¿Qué pasa con estos tres campos formativos? Es muy importante convencer a los profesores y además advertir a los papás que hay tres grandes paquetes también de contenidos que son instrumentales. Uh-huh. Es decir, que le van a servir al niño a lo largo de su vida. Y que no tiene que ver ni con calificaciones, ni con que el niño vaya a tener una profesión vinculada a ellos. Muy bien. El primero tiene que ver con habilidades o campos de orden comunicativo. Que el niño sepa expresarse, que el niño sepa leer, que el niño comprenda lo que lee, que el niño identifique que hay diferentes modalidades literarias. Esto le va a servir para ser un buen lector incluso de la propia vida. Entonces, la lectura de comprensión, la redacción, entran dentro de este paquete de habilidades comunicativas. Un segundo tiene que ver con habilidades de razonamiento abstracto, que está representando por contenidos dentro de las matemáticas. Pensamiento matemático. Pensamiento abstracto, pensamiento matemático. Pero esto es muy importante. Esto no tiene nada que ver con que el niño se saque 10 en resolver problemas matemáticos o aritmético, sino que es a través del pensamiento matemático y aritmético que el niño va perfeccionando su capacidad de pensar abstractamente. Y pensar abstractamente le va a llevar al niño a que luego pueda pensar realidades abstractas de su vida cotidiana. Uh-huh. Un problema de salud, un problema legal, un problema en su entorno laboral, estará animado para resolverlo si el niño tuvo un buen desempeño dentro de lo que son los contenidos abstractos de la matemática. Pero luego viene todo otro gran paquete, un tercer paquete de este currículum del modelo educativo que tiene que ver con el pensamiento social y el pensamiento natural. Todo lo que está vinculado con historia, con geografía, que le da a los niños, que le da a los jóvenes capacidades para pensar realidades de orden social. O lo que tiene que ver con pensamiento natural, todo lo que es biología, ciencias naturales, química, física, que les van a dotar para el entendimiento y la comprensión
tanto de fenómenos sociales como de naturales. Ok. Dentro de estos campos formativos, que es justo el de lenguaje y comunicación, a mí me gustaría hacer un punto y tomar este aspecto tan importante, porque considero que esto nace o se gesta desde el vientre materno, ¿no? La importancia para que los niños puedan desarrollar más adelante un pensamiento correcto de comunicación y de expresión oral. Definitivamente, los ambientes y las motivaciones alfabetizadoras empiezan en casa, ¿no? Esto es, si los padres de familia tienen espacios donde le den un rito a los libros, un librero, un escritorio para que los chicos estudien, esto empieza en la casa. Las expectativas que crean los padres de familia o los cuidadores de los niños al respecto de este ritual de leer, ¿no?, cuentos o fábulas, sí, de dar un espacio para la lectura, de comprar libros, de pedir a los niños que respeten y cuiden los libros, de que los padres de familia también sean lectores, son las primeras motivaciones que van impulsando a los niños a este paquete de habilidades comunicativas. Muy bien, ahora, ¿cómo enfocamos en cierto punto sobre el aspecto que deben o la tarea que deben de realizar los padres? Ahora, ¿qué pasa con los docentes? ¿Cuál es la labor o cómo tendrían ellos que hacerle para enseñar a aprender a los niños? En el caso de los profesores, una primera recomendación de su papel es reconocer qué áreas traen favorecidas primero desde la familia. Muy bien. Este es un diagnóstico que los maestros deben de hacer, porque ahí pueden identificar familias que apoyan, familias que no saben cómo apoyar, familias que a lo mejor tienen algunos mitos al respecto del aprendizaje y no están contribuyendo de forma correcta a lo que son los nuevos métodos para utilizar en las escuelas. Entonces, esa sería una primera recomendación para que los profesores puedan ir orientando a los papás a vincularse con este nuevo modelo, esta nueva propuesta. Otra cosa que tienen que hacer los maestros es identificar cuáles son las estrategias que los chicos usan para aprender. Es decir, no todos aprenden de forma inductiva, no todos aprenden de forma deductiva, no todos aprenden de manera intuitiva. Cada chico aprende de diferente manera. Entonces, una gran recomendación para los profesores es que adviertan los mecanismos, las estrategias que usan los chicos para poder incorporarse o vincularse con un contenido de aprendizaje. Y a partir de ahí, ir organizando su grupo para que los chicos se puedan apoyar entre sí, aquellos que compartan los mismos estilos. Otra recomendación es que hay un modelo muy importante para que los chicos enseñen a otros chicos estrategias. Ese acompañamiento entre pares y ese ánimo o esa animación que el profesor puede hacer de que los niños se compartan sus estrategias es otra gran recomendación dentro del modelo de aprender para aprender. Otra cosa muy importante que los profesores deben de saber es que no se aprende un contenido sin antes haber descubierto cuál es el proceso que se sigue para adquirir un conocimiento. Entonces, el maestro tiene que estar muy atento en que el aula lo que haga es evidenciar esos pasos, esas estrategias, esos procesos que los chicos siguen. Otra recomendación para el aprender a aprender es que el maestro no se centre en lo que el chico puede dar en un examen, sino lo que él puede compartir. Hay otras manifestaciones del aprendizaje, como son los trabajos, las conclusiones, una maqueta, otro tipo de manifestaciones que puede evidenciar lo que el chico está aprendiendo. Claro. Son algunas recomendaciones para los maestros. Es decir, los maestros no deben de enfocarse solamente en una calificación que determina, porque una calificación estamos de acuerdo que no determina el aprendizaje que tiene el niño. Claro, y menos una calificación que es resultado de un solo producto del aprendizaje, como por ejemplo el examen. Exacto. Si esa calificación es representativa de muchas otras manifestaciones y es sumatoria, sumativa
de esas manifestaciones es mucho más emblemática y representativa de diferentes manifestaciones del aprendizaje. Por eso el maestro tiene que promediar trabajos, participaciones en clase, tareas, procesos que el chico sigue, trabajos y además diferentes tipos de examen. Muy bien, ahora comentaba también que los maestros son quienes identifican a veces las necesidades de los alumnos. En este tema, bueno, en esta circunstancia entra lo de la autonomía curricular, ¿cierto? Bueno, podría entrar. La autonomía curricular tiene que ver con espacios de aprendizaje más bien vinculados con tecnologías, con arte, con deporte o con activación física, que las escuelas van descubriendo que son medios, que son otros tipos de espacio curricular, pero que han resultado ser muy motivantes, muy integrativos para la dinámica de una escuela. Entonces, las escuelas van a poder tener libertad en decidir dosis de contenidos, cantidad de horas de estos tres paquetes de aprendizajes. Y que los chicos, a la hora de que van viendo que son muy destacados en un deporte, en una actividad gimnástica, en un idioma o en diferentes idiomas o en diferentes manifestaciones del arte, danza, canto, arquitectura o otro tipo de manifestaciones, entonces los chicos se ha visto que se motivan también para los otros campos formativos, que son más de orden académico. Muy bien. Entonces, ambos espacios se conjuntan. Se tienen que conjuntar y los maestros van a ir identificando y van a pedir el apoyo de los padres de familia para hacer el área de autonomía curricular. Ahora, ¿qué pasa justo? Estamos hablando, recordando que estamos platicando con la doctora Patricia Ganem y bueno, esta información es muy importante sobre el nuevo modelo educativo y la cuestión de aprender a aprender. Ahora, ¿cuál es la importancia de la educación inicial? Bueno, pues los primeros años ya está descubierto por psicólogos del desarrollo, por psicólogos del aprendizaje, que marcan pautas muy importantes. Se forman sobre todo un paquete de permisos que se llaman permisos emocionales, que son aquellos paquetes de motivación, de creación de expectativas, de actitudes que nos van a servir para ir enfrentando las diferentes circunstancias de la vida. Entre ellas, una enorme cantidad de aspectos que vamos a necesitar para la escuela. Entonces, la primera infancia es ahí donde se forman estas actitudes del positivismo, estas actitudes de la alegría, las actitudes para el trabajo en equipo. Y si logramos que durante los primeros 6, 7, 8 años de vida de un ser humano fortalezca todo este equipo que lo va a llevar a enfrentar situaciones, pues imagínense que ya estamos formando, pues dicen los expertos, un casi 50% de posibilidades en que los chicos puedan seguir a lo largo de la vida. Entonces, hoy la Secretaría de Educación Pública, muchos expertos han abonado, han apoyado de que verdaderamente se haga buena investigación, pero sobre todo buen apoyo instrumental para que los niños, primera infancia, desde el nacimiento hasta los 7, 8 años, puedan tener habilidades, competencias, actitudes adecuadas para formar el equipo que les lleve al resto de su vida. Ok, ahora, en el aspecto de los docentes, siendo ellos los transmisores de la información y del aprendizaje hacia los niños, ¿qué pasa con su preparación y las cuestiones pedagógicas que los van a formar para hacer de sus estudiantes mejores personas? Bueno, pues se está apostando a momentos muy importantes. A los profesores que se están todavía formando en la normal, educación inicial de formación del magisterio es un apartado muy importante. Se está haciendo llegar también a las normales toda esta propuesta del modelo educativo. La otra es los profesores recién egresados, es decir, estos profesores que traen ya la formación, pero no la experiencia, no la práctica, todavía no enfrentan la realidad de tener un grupo. Entonces, ahí se está trabajando con un modelo que se llama de tutorías, donde buenos profesores, profesores que se ha identificado como destacados,
toman a estos recién egresados y los van introduciendo al ambiente de la escuela, del trabajo frente a grupo, de lo que es la administración de una institución, lo que es reconocer un modelo y cómo se dosifica o cómo se organiza para enfrentar a los niños a los diferentes materiales, todas las líneas de materiales, de actividades que se desarrollan dentro de una escuela, las convocatorias a concursos, a eventos, todo lo que tiene que ver con gestión escolar, las ceremonias cívicas, los concursos, todo lo que tiene que ver con tareas, con actividades extraescolares, los maestros destacados van introduciendo a los niños. Pero luego viene otro gran momento en el acompañamiento de profesores, que son los profesores que ya están en ejercicio, pero que además ya llevan 10 o 15 años frente a grupo y que van dándose cuenta en un currículum muy importante, que es los comportamientos de los niños. Que ya no es el mismo comportamiento de hace 20 años. Claro. Y entonces que absorbemos en las modificaciones del nuevo modelo y que ellos van aprendiendo con el nuevo modelo y con la experiencia. Entonces, ya hay cursos, hay muchos cursos que se ofertan desde la Secretaría, desde los sindicatos, desde las organizaciones de la sociedad civil, y que ahí hay un paquete enorme para ir actualizando a esos profesores que ya están en ejercicio y frente al grupo. Cierto, doctora. Ahora, los padres podrían pensar que este es un tema alejado para ellos, lo cual pues sería, es un error. ¿Cómo le podría decir usted a los padres de familia que deben de acercarse más para incentivar este acto de aprender a aprender en sus hijos? Sin los padres de familia, el trabajo del profesor está incompleto. Necesitamos a los papás para que conjuntamente lo que se hace en la escuela se continúe dentro de la casa, sobre todo de los aprendizajes tanto académicos como los que se llamó de autonomía curricular. Pero además necesitamos a los padres de familia emitiendo mensajes positivos a sus hijos, porque el gran aprendizaje depende de los aplausos, la motivación, el reconocimiento de los padres de familia. Uh-huh. Los padres de familia no podemos olvidar que somos los grandes motivadores para impulsar las expectativas y las altas expectativas de nuestros hijos. Pero además los necesitamos apoyándonos en cosas muy básicas a los profesores. Las tareas, los materiales que deben de llevar cuando se solicitan, haciendo preguntas a los profesores, haciendo mancuerna con ellos cuando vemos que en casa a lo mejor los chicos tienen dificultades para abordar un tema. Ese regreso, esa devolución que los padres hacen a los maestros de cosas, de preguntas, de actitudes que vieron, es otra manera de colaborar. También necesitamos a los padres de familia siendo grandes aliados de la escuela. Por favor, papás, entérense del proyecto educativo que tienen los directores conjuntamente con los maestros. ¿Por qué han seleccionado un libro o una secuencia didáctica? Las ceremonias cívicas, asistir y ver qué se impulsa en esos espacios. Los necesitamos en juntas. Por favor, asistan a las juntas que organizan los profesores. Si no pueden en ese horario, pidan el resumen, informen a la directora, al director, a sus maestros de cuál sería un horario correcto. Apoyen en las actividades de sábado y domingo, en las actividades de la biblioteca, de la biblioteca escolar o la biblioteca de aula. Son grandes momentos en los cuales pueden participar. Pero a mí me parece, y voy a decir una cosa muy, muy fuerte, que la mejor colaboración que puede hacer un padre es confiando en su maestro, apoyando a su maestro, no diciendo cosas negativas del maestro, porque sí, los hijos, los niños escuchan un comentario negativo de su maestro, el respeto, esta actitud positiva que el niño puede tener hacia su maestro se va a ver muy minimizado. La mancuerna familia-escuela es la mejor mancuerna. Bien, pues otra pregunta también muy interesante sobre el tema. Hablaba de que los padres deben de encontrar la relación y el apoyo también con los maestros. En casa, ¿se deberían de realizar actividades en donde papá, mamá e hijos
tengan una relación y estrechen esos vínculos afectivos. En esta parte me gustaría tocar un punto importante que es el juego. Construir dinámicas a través de diversos juegos en donde motiven y construyan el aprendizaje de sus hijos. Eso tiene usted muchísima razón. Mire, la gran labor de los padres de generaciones como las nuestras fue que nos dejaron hacer dos grandes cosas. Primero, el juego independiente, el juego libre. Esta construcción que un niño hace con corcholatas, con palitos, con inventar un juego con otro hermano o con los vecinos, este espacio de juego libre es muy importante. Por favor, papás, dejen que los niños libremente hagan uso de su tiempo. No les rellenen de actividades que a veces son muy dirigidas y que no permiten la libre liberación del pensamiento y de la creatividad en los chicos. Pero la otra gran cosa que hicieron nuestras familias, nuestros padres dentro de la casa, es el juego organizado y afectivamente acompañado. Esto que nuestra abuela, nuestra tía, nuestra mamá jugaba con las niñas a la comidita o al juego de té, o nos ayudaban a hacerle vestiditos a nuestras muñecas, si nos referimos a las niñas, y que no es estereotipado. No estoy hablando de juegos estereotipados, sino más bien era un poco este acercamiento emocional. O a las actividades cuando nos pintaban un avión en la calle y jugaban con nosotros al avión o a las escondidillas, o nos organizaban con algunas reglas para jugar fútbol o para jugar al encantado, o aquellos juegos que acompañaban a los niños de hacer una carreterita y transitar con los coches. Siempre había un adulto amoroso, siempre había un adulto que ponía alguna regla y sobre todo que nos elevaban los niveles de exigencia para participar en alguna actividad. El juego, tanto libre como el juego organizado, amorosamente acompañado, fue una gran lección de los adultos que acompañaban a los niños en casa. Entonces, eso hay que recuperarlo. No lo hace todo la computadora, no lo hace todo el internet, no lo hacen todos los celulares. Eso abona la soledad. Y un gran aprendizaje del juego es que el niño no está solo, está con adultos que los aman. Claro, y obviamente el juego también aporta o abona en el aprendizaje, en despertar curiosidades en el niño y pues también que se sienta como acompañado en esta parte, que no se sienta solo y que le guste descubrir y aprender un poco más de la vida y de cuestiones que lo van a formar en su día a día. Claro, y sobre todo reglas, procesos, elevar los niveles de exigencia. El juego enriquece y tiene un gran paquete de aprendizajes para el niño. Bien, pues vámonos a nuestro dato interesante, a ver qué nos prepararon el día de hoy. Los campos de formación académica son las áreas de conocimiento que agrupan los aprendizajes que los alumnos adquieren durante su trayecto educativo con el propósito de aprender a aprender, los cuales se dividen en lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social. Bien amigos, pues ya regresamos a este programa de Papás Participando, recordando que estamos hablando con la doctora Patricia Ganem, directora general de atención a docentes. Pues muchísimas gracias, estamos hablando acerca de aprender a aprender. Y para concluir, algunos comentarios o consejos que le quiera dar tanto a los padres y a los maestros. Lo primero es que todo lo que rodea al niño lo educa y le hace aprender algo. Una duda, una pregunta, un acontecimiento en la calle, un programa que vio en la televisión, un personaje que al niño le interese, son grandes motivadores, grandes pretextos para ayudarle al niño a aprender. Que los adultos, ya sea los adultos maestros o los adultos educadores en casa, padres de familia o tutores, no desaprovechemos esas
otras fuentes de aprendizaje. Otro comentario que me gustaría hacer es que no nos centremos demasiado en las exigencias de las calificaciones. Muy bien. Por supuesto que una calificación revela procesos, pero hay otras maneras en las que los niños nos pueden manifestar que están aprendiendo a aprender. Entonces, las calificaciones no son predictivas, sobre todo en preescolar, primaria y secundaria, no así en media superior y en superior, por supuesto que ahí sí tenemos que exigir mucho calificaciones, sino más bien que los padres de familia y los maestros aprendamos a ubicar la exacta colocación en donde debemos llevar las calificaciones. Solo un dato interesante, en Japón a los niños no se les da calificaciones sino hasta tercer año de primaria, o el equivalente de nuestro tercer año de primaria. Eso ya nos revela, Alemania está adoptando el modelo y muchos otros países europeos, porque el niño no sabe exactamente qué le estamos pidiendo en lo que revela una calificación. Entonces, maestros, papás, relajémonos. El niño todavía tiene un trayecto enorme para manifestar a través de calificaciones lo que aprende. La evaluación puede perder un gran valor formativo cuando al niño lo asustamos o lo ponemos demasiado en atención al respecto de eso. Otra gran cosa que me gustaría comentar para concluir en este gran modelo de aprender a aprender es que tengamos mucho cuidado con la iniciación a los niños pequeños en la lectoescritura. Y esto quiere decir, papás, maestros, no exijamos cosas a los niños que antes no han demostrado que ya son capaces de dar. Todavía le faltan muchos años en la escuela. ¿Por qué los asustamos? ¿Por qué los presionamos? ¿Por qué los violentamos antes? Entonces, que el niño vaya adquiriendo con seguridad, con felicidad, con gusto, la lectoescritura, la adquisición de habilidades matemáticas, los experimentos, puede ser un gran proceso de acompañamiento desde que el niño inicia su escolaridad en preescolar hasta segundo, tercero de primaria. Quisiera terminar diciéndoles que la escuela es una gran aliada de procesos de larga inspiración. Que los maestros nos concentremos en que los niños se den cuenta de cómo aprenden y los padres de familia aprendan, reaprendan sobre sus propios procesos que a lo mejor tienen detenidos a través de verlo con sus hijos y los acompañen. Dentro de sus conclusiones tocó un dato importante e interesante sobre Japón y Alemania y el modelo que está adoptando Alemania. ¿Estaría México preparado para adoptar este modelo y que se lleve de manera ejemplar? Yo creo que sí, yo creo que tenemos una gran ventaja los mexicanos, tenemos una gran flexibilidad. Si hay una característica que nos resalta de todos los países es que somos muy creativos y la creatividad es la antesala de la innovación y de los cambios. Los mexicanos cambiamos rápido y creo que no nos va a costar ningún modelo si lo estudiamos y nos aprendemos a trabajar en equipo. Muy bien, pues muchísimas gracias por la información que nos acaba de brindar en este programa de Papás Participando. Un gusto haberla tenido este día. Y pues les recuerdo nuestras redes sociales, nos pueden seguir a través de Facebook por DGEST Educativa y en Twitter por @DGES_media. Este es un programa de la Unión Nacional de Padres de Familia. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión.